Sí, voy a estar mes y medio en Alaska, un mes en Perú y un mes y medio en Patagonia. En Kodiak puedes explorar, sí. Pero ahí están los osos más grandes del mundo. Joder, he estado mirando en internet y no hay nada de información, tío, sobre Alaska, pero nada. ¿Y los veré? ¿Los osos? Seguro, seguro, seguro. Que en un sitio hay olas, pero otros dicen que hay que cuidar, hay que tener que hay un montón de osos, que no sé qué. Y digo, joder, y no tengo nada de información, entonces digo, joder. Estaba escondido el cabrón de los osos en un bosque, pasó el ciclista y... ¿Se lo llevó así? Se lo llevó tal cual. Se quedó, y adiós, ¿no? Se quedó no, la bici sola ahí. A ver a dónde voy, ¿no sabes? Entonces tú llegas ahí y dices, mira, aquí hay un oso, me pongo el traje y aquí hay una manada de bisontes. ¿En serio? Meto en el agua y hay focas a raudales y ballenas. Es que dices, esto no tiene sentido. Lo que tengo claro es que me voy, ¿no sabes? Eso es seguro. Pero no sé qué voy a hacer, tío.